Patricio Sandoval Quesada, por fin es viernes, último día, semana corta por lo demás. Estuvimos en la mañana con lo del simulacro de terremoto, usted bien lo comentó, pero de forma paralela estaba ocurriendo una situación bien importante y relevante en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público a través de la Policía de Investigaciones y que tiene relación con este denominado caso convenios, caso fundaciones que reventó por allá por el norte de nuestro país y que llegó a parte importante del territorio nacional. En nuestra región de la Araucanía no estuvo ausente de, ni exenta de esa polémica, ¿no?, que se levantó en su minuto. Y hace poco más de un mes y medio aproximadamente, dos hermanos eran formalizados en medio de esta indagatoria, de este famoso caso convenios. Estamos hablando de integrantes de la Fundación FOLAB y EDUC, involucrados, ¿cierto?, algunos de ellos en una serie de cursos que no se realizaron, cursos relacionados con cuidado personal, enfocados principalmente y orientados a mujeres dueñas de casa, precisamente para poder entregarles herramientas e iniciar emprendimientos. Cursos que quedaron estancados y que iniciaron, bueno, esta serie de diligencias por parte de la Policía de Investigaciones. Policía Civil que hoy llegó, como usted bien lo señaló, hasta el edificio del Gobierno Regional de la Araucanía para realizar una diligencia y retirar desde algunas oficinas teléfonos celulares, computadores y documentación para poder establecer algún vínculo, ¿cierto?, o algún presunto delito que estarían cometiendo 13 funcionarios del gobierno regional. Por eso se llegó hasta ese lugar. Junto con ello, además, se entregaron órdenes de ingreso a los domicilios de estos funcionarios del gobierno regional. Tenemos las declaraciones que entregó durante esta jornada la jefa de la Policía de Investigaciones en nuestra región de la Araucanía, entregando así a grandes rasgos lo que fue el procedimiento, ¿no?, sin entregar mayor información respecto a lo que se retiró desde las oficinas públicas, pero sí confirmando este procedimiento que se desarrolló durante esta jornada. Revisamos lo que señalaron desde la Policía de Investigaciones. Bueno, darles cuenta de que nosotros estamos trabajando en coordinación y por supuesto bajo las órdenes del Ministerio Público respecto de las diligencias que se realizaron. Tenemos un equipo especializado de la Brigada de Delitos Económicos que está colaborando directamente y además peritos del Laboratorio de Criminalística. Ellos hoy día concurrieron a realizar las diligencias y en conjunto con el laboratorio para el posterior diligenciamiento de lo que se le va. Ahora, lo precisamos hace un rato, esta es una de las aristas que se está investigando en nuestra región de la Araucanía. Recordemos que hay otra denuncia en la que el gobernador regional está en calidad de imputado. También hay otra arista relacionada con una fundación indígena que también está siendo investigada por el Ministerio Público. Pero fue el fiscal regional de la Araucanía el que precisó algunos antecedentes importantes respecto a la diligencia de esta jornada. Pasamos a revisar de inmediato lo que señaló el jefe del Ministerio Público en nuestra zona. Efectivamente, este caso convenios tiene diferentes causas o diferentes investigaciones que involucran a distintas fundaciones. En el caso específico de la diligencia que se realizó el día de hoy, involucra solo a FOLAB y EDUC por un monto aproximado que supera los 700 millones de pesos, que sería lo defraudado. Existen otras investigaciones en relación con otras fundaciones donde se presentó la denuncia directamente en contra del gobernador y por el hecho de presentar esa denuncia en contra de él es que adquiere inmediatamente y por el Ministerio de la Ley la calidad de... Claro, lo precisaba ahí el fiscal regional Roberto Garrido, es una de las aristas que se está investigando en este procedimiento de la mañana y que tendría vínculo con funcionarios del gobierno regional para poder confirmar o descartar su posible participación en algunos delitos. ¿No estaba el gobernador regional en esta oportunidad, en la mañana, no estaba en las oficinas del gobierno regional? De hecho, la policía fue recibida por el administrador regional, quien hizo pasar, cierto, a los efectivos policiales para poder desarrollar este procedimiento que
fue bastante rápido, apuntado, cierto, a algunas oficinas de forma directa. Retiraron de ahí los teléfonos celulares, equipos computacionales, para confirmar, insistimos, o descartar la participación de estos funcionarios en eventuales delitos en medio de este denominado caso Convenios, que también llegó hasta nuestra región de la Araucanía. Patricio. Sí, hasta ahora, Cristian, no hay detenidos por estas causas, ¿no? Solamente los integrantes de las fundaciones. Hablamos de la Fundación FOLAB y EDUC, son hermanos que estuvieron desaparecidos por varios días. ¿Se acuerda usted que incluso una de ellas, o sea, la quien era como la líder, ¿no?, o la representante de la Fundación FOLAB, fue encontrada por un equipo de periodistas ahí en un banco acá del sector de Avenida Alemania, mientras era buscada por la policía? Ella está en prisión preventiva, y también su hermano, por esta defraudación que se está investigando, que asciende a cerca de 700 millones de pesos. Patricio. ¿Se sabe si hay más diligencias, Cristian, adicionales a lo que subimos hoy día? Hay diligencias que están en curso. De hecho, el fiscal regional fue bastante cauto al comentar los siguientes pasos dentro de esta investigación. Es una investigación, algunas de ellas, que están con reserva, y por lo mismo no señaló o no precisó, ¿cierto?, al detalle lo que se viene de aquí en adelante, pero sí confirmó de que son investigaciones que están en desarrollo y que posiblemente durante los próximos días o próximas semanas nuevamente se puedan registrar, no ingresos a domicilios, pero sí otro tipo de procedimientos para poder llegar a la verdad, ¿no?, que es lo que todos buscan. ¿Y hay imputados ya en estas causas, adicionales a los dueños de estas fundaciones? ¿Gente, por ejemplo, el gobierno regional u otros particulares? El gobernador regional está en calidad de imputado en una de estas aristas. Recordemos que la diputada Erika Ñanco en su minuto también presentó una denuncia, y en esa causa el gobernador regional está en calidad de imputado. Lo que ocurrió el día de hoy obedece a otra arista, que es la arista de la Fundación FOLAB, esta de los cursos de cuidado personal, y también de la Fundación EDUC, que estaba a cargo de otros cursos de capacitación para distintas personas de nuestra región de la Araucanía. Ellos son por ahora los que son sindicados como imputados. Dos ya están en prisión preventiva. Hablamos de la última arista, ¿no?, que conversábamos, el caso de FOLAB y EDUC. Son los únicos que están cumpliendo medidas cautelares tras ser formalizados por el Ministerio Público hace algunas semanas atrás. Muy bien, pues, Cristian, completo reporte entonces respecto de los hechos vividos hoy. En la mañana se dio esta noticia y luego tenemos entonces las declaraciones, en este despacho las declaraciones de parte de los protagonistas. Gracias, Cristian, buen fin de semana para ti, para Gabriel y para Anita Aravena en la conducción de nuestro vehículo. Igualmente, Patricio, buen fin de semana, que descanse.